Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Talcahuano 2.0, programa que informa sobre los principales acontecimientos noticiosos que ocurren cada semana en la ciudad puerto. Iniciaremos la revisión de noticias comunales con una importante actividad, puesto que el alcalde Gastón Saavedra efectuó una visita inspectiva al edificio consistorial, el que lleva un 60% de avance. Más información en la siguiente nota. Hasta las obras del edificio consistorial llegó el alcalde Gastón Saavedra junto a expertos para conocer su estado de avance. La flamante construcción lleva un 60% en su ejecución. El proyecto pretende darle a Talcahuano una nueva cara arquitectónica, cívica y patrimonial. Creo que va a ser un orgullo de la administración pública el que se construya un edificio para el servicio público con estos estándares, con todo lo que es tecnología de última generación en la instalación y construcción del edificio, más para su funcionamiento con ahorro energético. Pero los metros cuadrados que se requieren para el apropiado funcionamiento de todo lo que son las diferentes reparticiones que se van a cobijar acá. La nueva edificación se encuentra ubicada frente a la Plaza de Armas Arturo Prat Chacón de la Comuna Puerto y es parte del proyecto que alberga la remodelación del ex liceo C25, donde se instalarán las dependencias del DAEM y el mejoramiento del edificio cívico donde se emplaza actualmente Videco. Todo esto tendrá una inversión de 8.000 millones de pesos. Bueno, el aprovechamiento al 100% del espacio que teníamos, tiene 3 ascensores, por tanto la accesibilidad es universal, estacionamiento para personas con capacidades diferentes además, y el uso de elementos que permiten el ahorro energético, la aireación, todo lo que es la climatización del edificio, aprovechando las temperaturas que se produzcan en las diferentes estaciones del año y con ello manteniendo un clima el más apropiado para el mejor desenvolvimiento de nuestros trabajadores. Tenemos un porcentaje de avance que alcanza un 60% de este edificio y en relación a las nuevas obras hay mejora significativa en el tema de eficiencia energética, por sobre todas las cosas, y lo que el edificio después del terremoto necesitaba, hablando de que está a un nivel más alto de la cota que en su momento alcanzó después del maremoto, y de ahí hacia adelante han sido mejoras que se le han ido incluyendo a este proyecto que hoy en día lo hacen un edificio eficiente energéticamente, que eso igual es importante sobre todo para la durabilidad del edificio, hablemos de muchos años posterior a que se entregue. La nueva casa municipal contará con 6.200 metros cuadrados distribuidos en 8 pisos, donde 7 de ellos son de hormigón armado y el octavo es de estructura metálica. El edificio contará con tecnología para eficiencia energética, acceso para discapacitados, estacionamientos, ascensores y un casino para el personal. La construcción se comenzó a ejecutar en marzo del año pasado y se espera que se encuentre finalizada a mediados del 2016. Y continuando con proyectos inmobiliarios, el conjunto habitacional social Los Morritos del Cerro Centinela continúa con su ejecución. Hasta el momento lleva un 66% de avance y beneficiará a 440 familias de Talcahuano. Los detalles a continuación. En inmediaciones de las obras de Villa Los Morritos, ubicada en el Cerro Centinela, se efectuó una visita inspectiva encabezada por el intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, la directora regional de Serviu, María Luz Guejardo, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, y dirigentes vecinales. El proyecto, que lleva un 66% de avance, beneficia a los residentes de diversos campamentos de la ciudad puerto y a los damnificados del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Efectivamente, se va a resolver un problema para todos aquellos que por efecto del terremoto y tsunami perdieron su casa y van a tener acá una vivienda que les va a dignificar la vida. Y una segunda consideración es para todas las familias que están en campamento, en una situación paupérrima, que están acá en el mismo entorno y que van a pasar de vivir en esa condición a tener una casa con todas las instalaciones y las comodidades que se merecen, porque son ciudadanos de un país que busca igualar las oportunidades y emparejar la cancha para que todos los ciudadanos y familias puedan vivir bien. Son 440 familias beneficiadas que pertenecen al sector socioeconómico más vulnerable de la zona. El complejo residencial cuenta con 18 edificios de 4 pisos y 19 viviendas cuadripareadas. Además, la explanada estará acondicionada con áreas verdes, calles pavimentadas, alcantarillado, entre otras características urbanas. Las obras debieran terminar a fines de junio.
Luego tenemos que hacer el proceso de recepción municipal y por lo tanto esperamos que en agosto las personas ya estén definitivamente viviendo acá como se lo merecen. Esta villa se encontró paralizada en el 2014 debido a que la primera constructora, Edifica, no cumplió con las cláusulas del contrato, por lo que el comité de vecinos decidió terminar la relación con la empresa en cuestión. Estamos súper contentos y felices porque hemos visto un avance, pero a full. Una nueva empresa, Vanro, que ha sido excelente para nosotros, ya que estuvimos paralizados un buen tiempo. ¿La veo emocionada? Sí, feliz, porque yo no pensé que lo iba a encontrar tan avanzado el proyecto, pero está espectacular. Tenemos los departamentos, que son edificios con 4 departamentos por piso, y tenemos las casas cuadripareadas, que los vecinos las conocemos todos como las casonas, en donde van a habitar 8 familias en cada una de ellas. En total son 440 viviendas para 440 familias. Las casas cuadripareadas, las 8 viviendas, tienen un departamento en un primer piso que tiene 3 dormitorios y en un segundo piso que cuenta con 2 dormitorios y una amplia mansarda. La nueva licitación se la adjudicó la constructora Vanron, los que retomaron los trabajos en octubre del año pasado. La obra tiene una inversión estatal cercana a los 8.400 millones de pesos y se espera que esté finalizada a fines del primer semestre de este año. Seguimos con más informaciones locales. Por primera vez en Talcahuano se concretó el 12º Encuentro Internacional de Cueca de COFO Chilex. La instancia contó con la participación de representantes de 7 países. Pasemos a revisar este torneo. En el hall de la Municipalidad de Talcahuano se llevó a cabo el 12º Encuentro Internacional de Cueca organizado por la Confederación de Folclore Chileno en el Exterior, COFO Chilex, y apoyado por la Ciudad Puerto. La iniciativa, que se realizó por primera vez en la comuna, reunió a exponentes de 7 países que practican el baile nacional. El reunir a esta gente que hace folclore chileno en el mundo y poder traerlos acá a Talcahuano de alguna manera a vivir con intensidad lo que es nuestro patriotismo, por cuanto ellos se preparan todo un año, compiten en sus países para llegar a algún lugar del mundo a realizar este evento. El torneo contó con la presencia de parejas provenientes de Bélgica, Ecuador, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil y la actual campeón, Argentina. Por mis padres, desde los 3 años que bailo. Ellos me enseñaron a bailar y bueno, al principio era por compromiso, porque como uno es chico, hace lo que le dicen. Pero después le agarré el gusto a la cueca. La pasión, cómo poder conocer gente nueva y aprender cosas nuevas del baile, así es lo que más me gusta. Así. El alcalde Gastón Saavedra recibió a las parejas y a los delegados con quienes se intercambió obsequios y donde se les invitó a seguir realizando este torneo en la Ciudad Puerto. Bueno, son nuestros compatriotas que por diferentes razones están viviendo fuera del país, algunos de ellos hijos de esta tierra, choreros de tomo y lomo, y que han vuelto a sus raíces. Las mantienen en función del folclore, en función de nuestra danza nacional, que ellos cultivan lejos de la patria y que han querido juntarse acá en Talcahuano y desarrollar este mundial de cueca, como le llaman. La competencia cambia cada año de localidad, efectuándose en diferentes partes del mundo. Sin embargo, sus organizadores no descartan volver a Talcahuano, ya que quedaron maravillados con los atractivos turísticos y la amabilidad de los choreros. Es la manera que tenemos de una vez a la semana con nuestros conjuntos locales poder estar cerca de Chile, vivir nuestra realidad chilena o no alejarnos de lo que es Chile. La iniciativa busca acercar la identidad y recuperar las raíces de los chilenos o hijos de compatriotas que residen en el extranjero. Los concursantes son los mejores exponentes de las comunidades chilenas que viven en países competidores, que se preparan durante un año para estar presente en este campeonato. Representando a todos los chilenos que viven en Estados Unidos y tratar de dejar el nombre bien puesto acá en Chile. Había un grupo folclore que se llama Expresiones de Chile y ahí empecé y nunca salí. En el encuentro los participantes pudieron intercambiar ideas y conocimiento de este baile folclórico nacional. Muchos de ellos quedaron encantados con poder conocer otras versiones de la cueca y se motivaron con esta disciplina que en sus segundas naciones no ven con frecuencia. ¿Cómo lo conocí? Bueno, el papá de Yair tiene un grupo folclórico en Bélgica. Y yo empecé ahí cuando tenía como 13 o 14 años. Es un honor de bailar por un país que está al otro lado del mundo, pero que se sigue siendo tuyo.
En otras noticias, el sector Las Salinas contará con un nuevo centro comunitario. El establecimiento acogerá en sus actividades a 6 juntas de vecinos del lugar. Información de cómo se ejecutará el proyecto en la siguiente nota. En el sector Las Salinas, específicamente, a un costado del Centro de Salud Familiar Locan Portus, se emplazará el nuevo centro comunitario de esta localidad. El proyecto, que busca entregar un establecimiento donde se puedan reunir las 6 juntas de vecinos de la población, tendrá una dimensión de 236 metros cuadrados. Que vengan los grupos de colegio, que vengan los consultorios, que vengan toda la juventud, que vengan los niños, los grupos de scout, los que quieran participar. La comunidad va a estar abierta para todos. Para iniciar el proyecto, que es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la autoridad comunal, Gastón Saavedra, firmó junto a dirigentes vecinales y representantes de la constructora responsable de las obras, la empresa Claudio Durán, la entrega de terrenos para concretar la esperada edificación. Construir algo que integre socialmente a todo un barrio y que ellos tengan, por lo tanto, su centro, su espacio propio, para fomentar la participación, la cohesión social y con ello podamos construir un movimiento vecinal en pro de sus demandas, pero al mismo tiempo de encontrar soluciones conjuntas con el municipio. Y de ahí es que surge esta idea de construir este espacio que va a beneficiar a varias juntas de vecinos. El centro comunitario estará equipado con todas las condiciones adecuadas para que sus integrantes desarrollen actividades sociales, educativas y recreativas. El edificio contará con un salón multiuso, oficinas, cocina, bodega, baños y estacionamientos. Las organizaciones que harán uso de él serán la Junta de Vecinos de San Marcos Portus, Los Escritores, Mar Pacífico, Parque Residencial, Las Salinas, Ifarle y Villa Las Salinas. Un lugar donde se van a reunir, entiendo que 6 juntas de vecinos, que tienen las oficinas apropiadas para ellos, los servicios, y un salón de uso múltiple que van a tener que compartir, digamos, amistosamente entre todos los que usan el lugar. El proyecto, que nació por inquietud de los vecinos y que fue apoyado por el municipio en su ejecución, tiene una inversión cercana a los 155 millones de pesos y espera estar finalizado en un plazo de 210 días. En informaciones de seguridad, autoridades de la zona se reunieron para supervisar el estado de avance de los trámites para la nueva subcomisaría que se emplazará en Los Cerros. El edificio se espera construir a finales de año. Para conocer el proyecto, pasemos a la siguiente nota. En dependencias de la octava zona de carabineros en Concepción, se reunió el general Hermes Soto, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, la directora de Serviu, María Luz Gajardo, y el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, para supervisar el estado de avance del trámite para la construcción de la subcomisaría en el sector Los Cerros. El proyecto, que ya va muy avanzado en su gestión, comenzará su construcción a fin de año. Nosotros hoy día ya hemos puesto todos los antecedentes a disposición del propio Serviu, quien es el propietario de este terreno. Este terreno va a ser entregado a Bienes Nacionales y nosotros finalmente lo vamos a entregar a Carabineros de Chile. El proyecto Los Cerros esperaba la cesión de los terrenos ubicados en donde se emplazaron los campamentos provisorios después del 27F en Talcahuano, en calle San Vicente. El sitio de 9.000 metros cuadrados y que era de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo están siendo traspasados a Bienes Nacionales. Estos últimos deben posteriormente tramitar el traspaso a Carabineros. Es urgente la instalación de un cuartel en Los Cerros, una subcomisaría, lo que hemos solicitado a Carabineros y hoy en esta reunión de coordinación entre Serviu, Bienes Nacionales, Carabineros y Municipio, en la idea de armonizar lo antes posible todo lo que son las tramitaciones para el traspaso de los terrenos, la presentación del proyecto por parte de Carabineros y después buscar los financiamientos es el camino que nos queda. Así que hemos avanzado un paso hoy día, ya tenemos la certeza del terreno, que es lo que más nos importaba. Con la cesión del terreno se iniciará de forma paralela a la etapa final del cuartel para la aprobación del proyecto en la Seremi de Desarrollo Social y la obtención de recursos en el gobierno regional. Carabineros ya cuenta con un prediseño del retén que seguirá el canon clásico de estos edificios. Serán más de 50.000 habitantes los beneficiados con esta nueva sede, la cual ha sido esperada por 20 años. Estamos contentos porque creemos que es un aporte a un sector relevante de la comuna de Talcahuano. Nosotros esperamos acelerar los trámites más posibles. Lo relevante es que en la región estamos completamente de acuerdo en la necesidad de entregar ese terreno para que Carabineros pueda tener presencia en los cerros de Talcahuano. El sector es de suma preocupación para el municipio por la alta densidad de población emplazada en el lugar.
Por ello, contar con una comisaría de carabineros mejoraría el servicio a la comunidad. La subcomisaría garantiza mejor personal estable en el lugar y mejores equipamientos. Construir ahí una subcomisaría que nos permita tener una cantidad de carabineros adecuada para la cantidad de habitantes que hay en ese sector. Cada día ha crecido más y sigue creciendo el sector de los cerros de Talcahuano. Por lo tanto, queremos establecer ahí a lo menos una subcomisaría que nos permita tener los estándares necesarios para atender esa población. En el terreno también se construirá un jardín infantil y un centro de alta resolutividad. Con esto se genera un polo de servicios públicos para la comunidad de los cerros, área que carece de estos beneficios. Y en el ámbito pedagógico, en Talcahuano, las escuelas de verano de la Junji se ejecutan en el Jardín Infantil La Gloria, el que acoge y educa a 30 niños, beneficiando a padres vulnerables que trabajan en esta temporada. Más información de esta importante obra social en la siguiente nota. Un total de 30 niños de la comuna Puerto, que van desde los 3 meses a 5 años de edad, fueron beneficiados con el programa de escuelas de verano de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El proyecto, que contempla alimentación y actividades recreativas, busca apoyar a los padres trabajadores de Talcahuano, ya que sigue dando cobertura en la época estival del año. Contribuir a que las familias puedan lograr que sus hijos puedan pasarla bien, puedan divertirse en su lugar cotidiano de formación. Así que nace como una idea de la presidenta Bachelet para en los lugares en donde están cotidianamente viniendo a formarse, pasen un buen verano, aprendan, se diviertan, jueguen. Y que como su nombre lo indica, son súper entretenidas, lúdicas, muchas más actividades al exterior, mucho de construir ellos, de disfrutar, de servirse jugos, frutas. En fin, se interrelacionan mucho entre ellos y es muy entretenido. En realidad, las actividades ya pasan a ser mucho más flexibles, en realidad. En el Jardín Infantil y Sala Cuna La Gloria de Talcahuano se desarrolla la escuela de verano con diferentes actividades recreativas que son guiadas por educadoras de párvulos y que están llenas de juegos didácticos, educativos, música y manualidades. La estrategia se ejecuta desde la tercera semana de enero hasta la primera de marzo, fecha en que se retoman los trabajos habituales en establecimientos de la Junji. Jardines de verano, que son los jardines clásicos como este, que se abren durante el mes de febrero, con otro personal distinto al personal habitual que va de sale de vacaciones y se incorpora otro personal idóneo que ha sido calificado para desarrollar las labores y que funciona desde la tercera semana de enero hasta la primera semana de marzo. A nivel regional son 758 niños pertenecientes a 25 centros asistenciales los usuarios de este programa. La ayuda se concentra a padres y madres esforzados que trabajan en el rubro relacionado con la agricultura o el turismo, principalmente durante el verano. Los papás y mamás quieren que los niños y niñas puedan tener algunas actividades y que no estén todo el día sentados frente al televisor. Entonces, es una alternativa real de diversión, de entretención para los niños y que además se hace con profesionales que permiten activar su capacidad neuronal y por lo tanto se aprovechan este tipo de educaciones para un mayor crecimiento de los niños. Personalmente es una tranquilidad tremenda. Yo trabajo igual en un establecimiento educacional y como mencioné anteriormente, no tengo vacaciones. El programa de escuela de verano se proyecta seguir realizando en la ciudad Puerto por la buena respuesta de sus participantes y porque esto permite mejorar el nivel educacional a través del juego lúdico de los pequeños de la comuna. Junto con ofrecer un espacio seguro, un espacio cómodo, continuamos la etapa de aprendizaje de nuestros niños y niñas, ofrecemos además la posibilidad de esparcimiento y diversión, con la certeza y la convicción de que van a estar bien atendidos. Y continúa la polémica por el proyecto de ley que busca un feriado para Talca, por la firma de independencia de Chile. Autoridades de Concepción y Talcahuano se reunieron para coordinar el rechazo de la norma, ya que según ellos, en estas ciudades del Biobío fue donde se gestó tal acto histórico. Para conocer de qué se trata el punto de vista local, veamos la siguiente información. Con una sesión de consejo extraordinaria y en conjunto los municipios de Talcahuano y Concepción firmaron un acuerdo donde se promueve que se respete la fecha y lugar oficial donde se decretó la independencia del país.
La cita que se llevó a cabo en la alcaldía penquista reunió a las autoridades de la zona, quienes pidieron que se vele por la historia de Chile, solicitando que se rechace el proyecto de ley que busca darle un feriado a Talca por este tema el 12 de febrero. Nosotros siempre hemos dicho que esta no es una pelea contra Talca. Tenemos grandes amigos en esta comuna, tenemos una muy buena relación con su alcalde y por lo tanto nosotros lo único que estamos pidiendo es que se mantenga la historia. Las autoridades reiteraron que la Plaza de la Independencia de Concepción es el lugar donde en el 1 de enero de 1818 se declaró oficialmente a Chile un país libre. Esto ocurrió días después de que en Talcahuano, específicamente en la Puntilla de Perales, Bernardo Higgins declarara por primera vez la independencia del país en diciembre de 1817. La independencia se declaró en Talcahuano y en Concepción el 1 de enero del año 18 y se proclamó después en muchas ciudades. El libertador en Talca firmó un acta y la proclamó, un gesto importante, pero que en ningún caso contradice el hecho único y repetible que fue en esta ciudad, en esta intercomuna. La moción que busca favorecer a Talca fue presentada por el diputado Pablo Lorenzini, la que actualmente fue aprobada en la Cámara de Diputados y espera pasar al Senado en marzo. Las autoridades locales se preparan para el rechazo de esta medida, ya que no contempla argumentos históricos objetivos, ya que todos los registros y actas indica que las ciudades de Talcahuano y Concepción fueron las cunas de la independencia. Porque no existen dudas históricas que es en el caso particular de Talcahuano, en el sitio de Talcahuano y en la batalla del Morro, en que O'Higgins tiene la brillante idea de redactar el acta y lanzarla en la empalizada en ese minuto en el fuerte del Morro a Parejas para que él asuma la condición libre de Chile a partir de ese minuto. Según el historiador Armando Cartes, es un error fijar hechos históricos por ley, ya que la historia es un hecho que no necesita ser sancionado por este tipo de normativas. Incluso con esto, se está desconociendo lo señalado por el propio Higgins en documentos formales y testamentos. Esta acta la propuse yo mismo como texto, como apoyo académico y científico al gesto político, que significa que los alcaldes y concejales de las comunas que representan legítimamente a la ciudadanía de toda esta intercomuna hayan declarado y reafirmado su historia, su pasado. Según las autoridades, existe una gran confusión, ya que la declaración de la independencia, hecho único e irrepetible, ocurrió en las comunas del Biobío. Sin embargo, en muchas otras ciudades del país, incluida Talca, fue proclamada y publicado este acto para el conocimiento de los ciudadanos. Esto pasó a medida que Bernardo Higgins avanzaba hacia Santiago, por lo que no es correcto sacar de contexto estos hechos. Incluso los concejales llamaron a los parlamentarios a estar más informados. Una falta de respeto a los diputados que firmaron, sean de donde sean, que hayan firmado un documento sin leerlo. Este hecho histórico comprobado es el que permite un cambio de estatus de nuestro país, pasar de ser colonia a ser un país independiente. Las autoridades de ambas ciudades esperan seguir apoyando y generando más lazos entre las dos comunas, no solo en este tema, sino que también en su desarrollo económico y cultural. Creo que Talcahuano y Concepción deben estar unidas para defender lo que sí se hizo en ese 1 de enero, de 1818, que fue trascendente para nuestro país. Se quiere aclarar la historia, de tal manera que nosotros tenemos que ir a enfrentar esto al Congreso. Y retomando las noticias comunales, un importante aniversario tuvo la novena compañía de bomberos Juan Guillermo Sosa, ya que cumplió 62 años sirviendo a la comunidad de Medio Camino. Revisemos los detalles de esta emotiva conmemoración. La novena compañía de bomberos Juan Guillermo Sosa de Talcahuano celebró su 62 aniversario. La institución fue fundada en 1954 para cubrir las necesidades de la población Santa Leonor, ubicada en el sector de Medio Camino de la ciudad Puerto. Es una compañía relativamente grande, voluntarios con mucha experiencia, muy disciplinada y dentro de todo el trabajo que se puede hacer con gente que es voluntaria. Ha sido muy grata la experiencia estar acá. La compañía en su nuevo aniversario homenajeó a sus voluntarios más destacados entregándoles en recompensa a su labor un diploma de reconocimiento. Además agradeció a aquellos voluntarios honorarios que se encuentran activos y que conceden su experiencia a los más jóvenes de la comuna Puerto. Recordamos el significado que tiene en este sector el pensamiento de esta compañía que partió del esfuerzo ya de un sector vecinal que en ese entonces estaba bastante alejado del centro de la ciudad. Y como una característica que se ha dado muchas veces, esto es después de un gran incendio que hubo en el sector. Y allí se vio esta necesidad. Hoy en día podemos pensar que esta compañía ha alcanzado ya una madurez que ha permitido ya el desarrollo
institucional y el desarrollo profesional de sus voluntarios. En la jornada se conmemoró la primera reunión, donde se leyó el acta oficial de la conformación. Además, se mencionaron los desafíos futuros para esta organización. También se habló del espíritu de servicio público y esfuerzo que ha tenido esta organización desde su fundación. Y obviamente hemos estado trabajando en esta parte, en los acuerdos que se tiene que tener para proteger este patrimonio que es la compañía de bomberos de acá del sector, que va a permitir seguir manteniéndola, pero con un nuevo cuartel, con nueva tecnología, con incorporación de elementos que la hagan mucho más eficiente, mucho más certera en el control y la prevención de los siniestros. Uno de los proyectos más anhelados para fines del 2016 y principios del 2017 es la reubicación del cuartel en el sector del Medio Camino. Esto se realizará a través de postulaciones a fondos nacionales y con la ayuda de la Municipalidad Chorera. Ya 62 años sirviendo a la comuna de Talcahuano, especialmente al sector donde nosotros estamos sentados, que es el sector de Medio Camino. Una experiencia enriquecedora y divertida tuvieron los estudiantes de 6 colegios de la comuna, quienes viajaron y disfrutaron de las bondades de Buchupureo en Copquecura. Veamos estas actividades que pertenecen a los campamentos de verano del DAEM. Estudiantes de 5 liceos municipales de Talcahuano dieron vida a la tercera versión del campamento de verano en Buchupureo. El viaje fue coordinado por la Unidad de Apoyo Social y Becas de la Dirección de Administración de Educación Municipal de la Ciudad Puerto y contó con el apoyo de la JUNAEB. Este campamento está estructurado para 6 días, ¿ya? En la cual las actividades hay un equipo ejecutor de monitores talleristas guiados por una coordinadora, ¿ya? Donde tiene su calendario de actividades diarias, ¿ya? Y enfocados también en 3 aspectos fundamentales, que uno es la alimentación saludable, la educación sexual y los valores de los chicos. Nosotros trabajamos en base a la confianza con ellos, o sea, entregamos mucha confianza y ellos nos devuelven también eso. Ese lazo que se genera ayuda a que los chiquillos ellos mismos se autorregulen. En la primera jornada de visita al hermoso balneario, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, acompañó a los entusiasmados pequeños. En la cita, la autoridad comunal conoció el internado que hospeda a los jóvenes y participó de las distintas actividades recreativas llevadas a cabo por los monitores responsables, entre las que destacan los talleres de alimentación saludable, sexualidad, valores, juegos y paseos por los diferentes puntos de atracción del sector. El sector es hermoso y el equipo de trabajo, los monitores, las personas que están al mando de esto, implementan un programa que también lo hace crecer como niños y como niñas. Y por lo tanto, la tranquilidad a sus padres que han tenido un hermoso verano sus hijos y que a nosotros nos satisface además porque somos capaces de implementar este campamento en conjunto con la JUNAEB. Yo creo que ha sido un éxito, la verdad es que los jóvenes tienen una adaptación súper buena. Hay que considerar que aquí hay más de 5 liceos en un mismo espacio, por lo tanto la sociabilidad que los chicos han tenido ha sido muy buena, muy buena. Esa es la idea también del campamento. Las jornadas fueron definidas de tal manera que los jóvenes estuvieron en constante actividad. Por lo mismo, los talleres y juegos se realizaron durante la mañana y por la tarde se efectuaron caminatas al río, a la playa o a los cerros cercanos, a modo de que los estudiantes interaccionaran con el entorno en una experiencia que para muchos fue única. Sí, la verdad que aquí se conoce harta gente, gente buena onda, aquí se pasa bien, la verdad. Sí, pues bueno y entretenido venir acá. Yo lo encuentro increíble, ha sido una idea genial de parte de Talcahuano, de nuestro alcalde. Y lo hemos pasado genial con los cabros. En total son 105 alumnos y alumnas del Sistema Municipal de Educación de Talcahuano, en su mayoría con altos niveles de vulnerabilidad social, que han tenido la posibilidad de disfrutar de un periodo de vacaciones saliendo de sus entornos habituales y de paso permitiendo con ello que conozcan otros lugares y nuevos amigos. Entretenido así para conocer gente, poder hablar con tu amigo, pasar tiempo con tu amigo y estar lejos de un rato de redes sociales y esas cosas. Entretenido, aprendido a conocer gente nueva, lo hemos divertido. Está todo con horario, tenemos horarios para la comida, para ir al río, en la noche a veces cine nocturno, campeonato de fútbol, tenemos muchas actividades. Aquí ha sido entretenido, igual hemos compartido hartos niños, no ha habido ni un conflicto por el momento y todos lo hemos pasado bien. Y recuerde, para revisar los acontecimientos, beneficios y actividades organizadas en la comuna por su municipalidad, revise el sitio web www.talcahuano.cl.
Nos despedimos por el momento, nos encontraremos en una nueva edición de su programa Talcahuano 2.0, el que va como siempre todos los miércoles y jueves a las 23 horas. Hasta entonces, muy buenas noches.